Bueno, por la 92.7 Radio Alternativa y Alternativa TV, estamos con Mirna Kehualchuk, candidata número 2 de Patria Querida a la Diputación, y bueno, también está recorriendo las Colonias Unidas y un poquito saber lo que están presentando como Patria Querida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, estamos aquí por las Colonias Unidas tratando de hacernos conocer un poco para las próximas elecciones que son en abril. Entonces, bueno, soy la número 2 a la Diputación por el Partido Patria Querida y estamos trayendo nuestras propuestas y nuestros cambios y la renovación del Congreso, por sobre todo. Bueno, hablando un poquito de la renovación del Congreso, ¿qué ideas tenés para el Congreso si estás como diputado? Y bueno, en realidad Aldo está trabajando más en la parte de salud porque él es como médico. Bueno, yo soy también kinesióloga y soy administradora de empresas y también soy docente universitaria, entonces yo me estoy centrando más en la parte de educación. Y realmente creemos que tenemos que volver a la educación de antes en el sentido de enseñarle a los chicos el dictado, a pensar, a leer libros, porque creo yo personalmente que nos perdimos en la tecnología y no lo supimos manejar. Entonces vemos que los chicos hoy están sacando resúmenes, haciendo cosas, todo por internet, pero no entienden. Entonces tenemos que volver a eso. Tienen el conocimiento en el aparato, pero no lo tienen en la cabeza. Tienen el acceso, pero no saben cómo utilizar esa información. Tienen mucha información, pero no saben cómo hacerla real dentro de su vida. Entonces, por ese lado yo estaría trabajando en la parte de educación y realmente muchísimo necesitamos en educación. La recategorización de los docentes, que los docentes realmente sean lo que siempre fueron, ¿verdad? Que sean el profesor, que sean el guía, que tengan los beneficios que tienen que tener como docentes y que sean los más importantes dentro de este proceso educativo. Ya que tenemos un sistema educativo que realmente nos damos cuenta que no funciona. Ha cambiado mucho a partir de la reforma educativa, creo que no ha servido en nuestro país, creo que fue implementada, copiada de otro lugar que realmente no va con la cultura nuestra. Y realmente cuando se iba a implementar el tema del cambio, se sabía que era un fracaso en otros países. Entonces creo que tenemos que volver. Yo vengo de una escuela pública donde me enseñaban a tejer, plomería, electricidad. Yo creo que tenemos que volver a eso. Tenemos que volver al sentido básico de todo, que no importa que seamos mujeres o que seamos varones, que sepamos cocinar, que sepamos hacer las cosas. Que seamos útiles. Que seamos útiles, pero para nosotros primero. O sea, los niños tienen que venir sabiendo hacerse una comida o plantar una huerta. Yo creo que eso es lo básico que en la escuela se tiene que enseñar. Y más acá en ese sector que es productivo. Y realmente este sector de las Colonias Unidas es de vital importancia, porque de acá sale todo lo que realmente en el país sirve, ¿verdad? Porque del campo vivimos, de la parte de la agricultura y de la ganadería vive este país, y el departamento de Itapúa con más razón. El departamento de Itapúa tendría que ser el más pujante, ya que es uno de los que más aporta, ¿verdad? Entonces, desde el departamento de Itapúa queremos traer esta renovación del Congreso realmente y trabajar por nosotros, por nuestros hijos. Porque soy una convencida de que si mi vecino vive bien, si mi vecino come bien, no va a venir a robarme o no va a venir a hacerme daño tampoco. Entonces, luchar por esa gente que realmente necesita. Y con la educación creo que tenemos el 50% ganado. Es la herramienta para salir adelante. Yo creo que sí, porque la educación no solamente es saber leer, escribir o hacer las cosas. La educación es una parte de la ética, que sabiendo que podés hacer mal no lo hagas, porque si sabes que está mal no vas a hacer las cosas mal. Entonces educar desde la ética, desde la moral, desde la cultura, y creo que eso es lo básico para poder salir adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo.